Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos sobre el periférico ecológico a la altura de la incorporación al Boulevard Clavijero, donde hace una hora aproximadamente se reportó que había una persona herida de bala en este sitio. En el lugar, por la zona se encontraban realizando recorridos elementos de la policía municipal, quienes fueron alertados sobre este hecho. Se acercan hasta este punto donde se ubica un vehículo Nissan Versa color blanco de una empresa de seguridad privada. Una persona se encuentra en el interior herida por proyectil de arma de fuego a la altura de las costillas. Esta persona se identificó como trabajador de esta empresa e indicó que en la cajuela se encontraba otro de sus compañeros, ya que habían sido privados de la libertad durante un atraco. De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que minutos antes esta unidad escoltaba dos tractocamiones. No se ha precisado de qué empresa y con qué carga. Los iba escoltando sobre la autopista México-Puebla, a la altura del bulevar, a la altura del Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud. Son interceptados por sujetos armados en un vehículo color gris. Los obligan a descender, se apoderan de las unidades, y es en este sitio donde los delincuentes abandonan a estos guardias de seguridad. A uno le disparan, repetimos, en el tórax, a la altura de las costillas, y a otro más lo dejan maniatado en la cajuela. Se da la movilización de los elementos de seguridad pública. Llegan también elementos de la policía estatal, más compañeros, más trabajadores de esta empresa de seguridad privada. De igual forma, se solicitó el apoyo de las corporaciones de atención prehospitalaria, arribando paramédicos del SUMA, quienes brindaron los primeros auxilios a los dos elementos de seguridad privada, que ya han sido trasladados a un nosocomio para una valoración general, y en esos momentos se encuentran las autoridades municipales en el sitio realizando las investigaciones correspondientes, tratando de obtener información sobre los responsables, mayores características del vehículo en el que huyeron, y es por ello que se da esta movilización en el periférico. Repetimos, a la altura del Boulevard Clavijero, donde dos empleados de una empresa de seguridad privada, la empresa de seguridad privada Conseg, fueron privados de la libertad durante varios minutos durante el robo. Se ha reportado inicialmente de dos tractocamiones, y finalmente uno de ellos resultó herido de bala. Debido a la presencia policial, pues en estos momentos hay un cierre de circulación en el periférico con sentido de la carretera federal a Tehuacán hacia Valsequillo. Un carril está obstruido debido a la presencia de las corporaciones de seguridad pública. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que nos encontramos en el periférico, metros antes de la incorporación al Boulevard Valsequillo. Hace un par de horas, hace una hora aproximadamente, se reportó una persona herida de bala en este lugar. Elementos de la policía municipal que realizaban recorridos en la zona se acercaron para dar el auxilio. Ubicaron un vehículo de la empresa de seguridad privada Conseg, y que había una persona, un trabajador, con una herida de bala en las costillas. Reportó que su compañero estaba al interior de la cajuela. Ambos fueron privados de la libertad por sujetos armados. Esos trabajadores custodiaban unos tractocamiones cuando circulaban sobre la autopista Puebla, México-Puebla, a la altura del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud. Sujetos armados a bordo de un vehículo Versa los interceptan, los obligan, toman el control de las unidades de carga y huyen. Se llevan también privados de la libertad a los ocupantes, y es en este sitio
donde son encontrados, uno de ellos herido de bala, por lo que se pide el apoyo de paramédicos. Acude una ambulancia del SUMA, traslada a estos dos vigilantes hacia un nosocomio y se da todo el despliegue de los elementos de la policía municipal, también policías estatales y más compañeros de la empresa de seguridad privada. Seguridad privada del centro. Es la información que hay hasta el momento sobre este caso. Esperamos que en próximos minutos las autoridades puedan precisar o ampliar detalles sobre lo ocurrido en este sitio. Nos mantenemos al pendiente para tratar de obtener mayor información sobre este atraco de tractocamiones que termina con la privación de la libertad de dos trabajadores y uno de ellos herido de bala. La información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.